Buenos días a todos y, como siempre, gracias por acudir a la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de los jueves. Empezando por los expedientes que hemos aprobado esta mañana, iniciamos por el Departamento de Educación, por la Consejería de Educación. Hemos aprobado dos expedientes. El primero, dedicar 10 millones de euros que irán destinados al programa de inversiones 2016-2022 para las universidades públicas de Castilla y León. Este plan, como recordarán muchos de ustedes, fue un compromiso que adquirió el presidente Herrera en su discurso de investidura de hace 4 años, y lo que pretende es dotar a las universidades de los recursos financieros necesarios para cubrir tanto el mantenimiento como la adecuación de sus infraestructuras docentes e investigadoras. En la nota de prensa tienen la distribución, pero os la digo rápidamente. Algo más de 1.080.000 euros a la Universidad de Burgos, algo más de 2.200.000 euros a la Universidad de León, 4.100.000 a la Universidad de Salamanca y 2.500.000 a la Universidad de Valladolid. El segundo expediente de educación es, hemos aprobado una subvención de 248.000 euros al Ayuntamiento de Herrera de Pisuerga, en la provincia de Palencia, para financiar obras de renovación de la cubierta de los edificios que albergan el CEIP Nuestra Señora de la Piedad en ese municipio. Pasando a la Consejería de Sanidad, señalarles 4 expedientes. El primero, la aprobación de la oferta de empleo público para la estabilización de empleo temporal del personal estatutario del Servicio de Salud de nuestra comunidad para el año 2019. El objeto es aprobar la oferta de personal estatutario solo en lo referente a la tasa adicional de estabilización de empleo temporal. Ya saben que la tasa de estabilización esa que se permitió por la ley de presupuestos de hace 2 años, sacar plazas de estabilización a aquellos interinos que llevasen 3 años en el puesto, no es la primera vez que lo hacemos, ¿no? Pero son solo para la tasa de reposición. Se sacan este año 932 plazas, para médico de familia 453, para licenciado especialista de hospitales 349 y para personal no sanitario 1.300. Desde el año 2016 hemos sacado 8.158 plazas de empleados públicos para mejorar el sistema de salud de Castilla y León. El segundo, de la Consejería de Sanidad, es un gasto, una subvención de 1 millón de euros para el mantenimiento de equipos sanitarios en el Complejo Asistencial Universitario de León. El tercero, hemos aprobado de esta misma Consejería una subvención de 50.000 euros con el fin de desarrollar el programa de vigilancia epidemiológica de la actividad gripal en Castilla y León, que se articula a través, como conocen ustedes, del Instituto de Estudios de Ciencia de la Salud de nuestra comunidad. Pero, aunque se articula a través del Instituto, el programa, los 50.000 euros, van dirigidos al Centro Nacional de la Gripe de Valladolid, que forma parte de la red de laboratorios de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, que dispone repartidos por todo el mundo. Es decir, canalizamos la subvención, pero va dirigido al Centro Nacional de la Gripe. El cuarto expediente de esta Consejería de Sanidad son 4 subvenciones, lo tienen ahí ustedes en la nota de prensa. Hemos aprobado 4 subvenciones para actividades sanitarias de varias asociaciones de pacientes y asociaciones también del tercer sector. 10.000 euros a la Asociación Celíaca de Castilla y León, 10.000 euros a la Federación Castellano-Leonesa de Laringectomizados, Facalel, 10.000 euros a la Fundación Secretariado Gitano de Castilla y León y 17.500 euros a la Asociación para la Prevención, Ayuda y Readaptación de Enfermos Drogodependientes, que, como saben, realiza trabajos
con drogodependientes y sobre todo con personas que como consecuencia de la adicción tienen la enfermedad del SIDA. Cambiando de consejería y pasando a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, hemos aprobado tres expedientes. El primero, un decreto por el que, por un lado, se crean dos nuevas secciones dentro del Consejo Regional de Servicios Sociales, una de seguimiento de la red de protección y otra de colaboración con el tercer sector, y por otro lado, se refuerza y amplía la participación del Observatorio de Violencia de Género de nuestra comunidad para incorporar por primera vez a las entidades más representativas de las mujeres vulnerables de la comunidad, como son las mujeres con discapacidad, las mujeres de etnia gitana y las mujeres inmigrantes. En definitiva, se amplía la participación social en el Consejo Regional de Servicios Sociales y en los órganos que de él dependen. El segundo expediente de familia de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades se trata de un gasto, hemos aprobado un gasto superior al 1 000 000 euros para prestar el servicio de estancias diurnas a las personas mayores dependientes de la provincia de Soria. Va dirigido a tres centros propios de personas mayores que dependen de la Gerencia Territorial de Soria, de la Gerencia Territorial de Servicios Sociales de Soria. El tercer expediente de familia, de la Consejería de Familia, es la aprobación de un gasto para la contratación del servicio de transporte colectivo de personas del CAPM Nuestra Señora de la Calle de Palencia por un importe de 287.000 euros durante los próximos 36 meses. Cambiando de consejería y pasando a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, dos expedientes. El primero, una inversión de algo más de 1.100.000 euros para la mejora de una travesía en la granja de San Ildefonso, en Segovia. El segundo, hemos aprobado prorrogar el contrato de suministro de carburante para los 92 vehículos dependientes del Servicio Territorial de Medio Ambiente de la provincia de Zamora por un importe de 391.000 euros. En la Consejería de Economía y Hacienda, un expediente. Hemos aprobado una inversión de 558.000 euros para la redacción del proyecto de rehabilitación de la antigua Delegación de Hacienda en Valladolid. Con esta obra se persigue adecuar y modernizar el inmueble que albergó la Delegación Especial de la Agencia Tributaria, con el objetivo de impulsar su reutilización y así también contribuir a reactivar económicamente el centro de la ciudad de Valladolid. En la Consejería de Agricultura y Ganadería, un expediente. Es una subvención de 220.000 euros a Urcacil para desarrollar el Plan Estratégico de Cooperativismo 2019-2023. En la Consejería de Empleo, un expediente, también una subvención, en este caso de 25.000 euros, para impulsar el emprendimiento entre alumnos de FP, y bachillerato en el ámbito rural. Es un programa que denominamos Se hace camino al emprender, que se desarrolla para impulsar el espíritu emprendedor entre alumnos de formación profesional y bachillerato de institutos ubicados fuera de las capitales de la provincia de la comunidad. Va dirigido a alumnos de entre 16 y 18 años. Y ya por último, cuatro expedientes de la Consejería de Cultura y Turismo. El primero, una inversión de algo más de 510.000 euros para la señalización de recursos turísticos de la comunidad. El segundo es un paquete, una serie de subvenciones por un importe total de algo más de 255.000 euros a las juntas de cofradías de Semana Santa de las localidades de la comunidad cuya Semana Santa tiene declaración de fiesta de interés turístico internacional, nacional o regional para su promoción durante este año 2019. El tercero, una subvención, el importe de 90.000 euros, al Consorcio Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente en Segovia, con el objetivo de garantizar el adecuado funcionamiento
del museo durante este año. Y el cuarto y último expediente, también, de nuevo, es una subvención por un importe de 30.000 euros a la Fundación Silos, destinada a sufragar gastos de la propia Fundación para el desarrollo de las diferentes actividades de índole cultural que realiza. Y hasta aquí los expedientes, los principales expedientes que hemos aprobado, y a partir de ese momento quedo a su disposición para lo que deseen formular, pidiéndoles los 100 días de gracia que se da a cualquiera que asume un nuevo cargo. Sí, no sé si en el Consejo de Gobierno se ha nombrado o no al nuevo director general de Juventud, o cómo ha quedado ahora las competencias de esa dirección. Se han acumulado las funciones. El director de Juventud presentó la renuncia el viernes pasado, porque si no, no podía ir en la lista el lunes, que cerraban en la lista por Valladolid, del Partido Popular. Se ha aceptado la renuncia, pero con efecto del viernes pasado, y se acumulan las funciones al secretario general de la Consejería de Familia, Jesús Fuertes. El domingo hay una manifestación en Madrid. No sé si la Junta, de alguna manera, qué sensación tiene ante esa manifestación, si incluso alguno de sus miembros puede incluso participar en ella, si la apoyan. Si... Mire, yo apoyo esa manifestación. Lo que yo la apoye o no la apoye es lo de menos, ¿no? Yo creo que hacen bien en alzar la voz, ¿no? La España vacía cada vez está más vacía, ¿no? No estamos hablando de Castilla y León, estamos hablando de la España vacía, ¿no? Yo creo que es bueno que escuchemos, que alcen la voz y que digan de alguna manera aquí estamos, ¿no? Porque es verdad que aunque por primera vez y después de mucho batallar, sobre todo desde el gobierno de Castilla y León, hemos conseguido meter en la agenda nacional la estrategia para el cambio demográfico, hemos visto que han pasado dos gobiernos y no se ha aprobado la estrategia para el cambio demográfico. Ha pasado el gobierno del presidente Rajoy y el gobierno del presidente Sánchez, y seguimos sin estrategia para el cambio demográfico. La última reunión que tuvimos con el Ministerio nos dijeron que la iban a aprobar en abril, ahora parece que no. Que no va a ser en abril de 2019, puede ser en otro abril, ¿no? Entonces, yo creo que es fundamental que todas las administraciones colaboremos para frenar el cambio demográfico, la despoblación, especialmente en el mundo rural, ¿no? Todas. También es verdad que a base también de mucho esfuerzo estamos consiguiendo algunos pasos en la Unión Europea. Ayer conocíamos que el Parlamento de la Unión, de la Unión Europea, aprobaba que dedicar al menos el 5% del presupuesto de los fondos de cohesión, si no recuerdo mal, y no sé si eran los del FEADER o FEDER, no lo recuerdo la información, pero que por fin la Unión Europea se iba a implicar dedicando financiación a estos territorios, ¿no? Está mal que lo diga yo, pero es bueno recordar que la primera autoridad española que en una institución europea alzó la voz para solicitar a las instituciones europeas que se implicasen con este problema fue el presidente Herrera, cuando presentó el dictamen en el arranque de esta legislatura, cuando presentó el dictamen en el órgano que nos corresponde a nosotros, que es el Comité de las Regiones. Es decir, pero que se manifiesten me parece bien, aparte de que es legítimo, pero sobre todo que alcen la voz. Hace poco veíamos una manifestación no similar, pero sí parecida, ¿no? Cuando Extremadura alzó la voz pidiendo trenes del siglo XXI en Extremadura, ¿no? Yo creo que eso es bueno, ¿no? Que los ciudadanos hagan oír su voz, ¿no? Y que España, porque eso tiene repercusión a nivel nacional, una manifestación en Madrid potente, que España se dé cuenta de los problemas que tenemos algunos territorios. Sí, dos preguntas. La ministra Batet dijo aquí que sí que se iba a presentar esa estrategia antes de que hubiera las elecciones del 28 de abril. No sé si ya les han confirmado que efectivamente no se va a presentar. No, y es evidente que no.
no hay más que leer las 110 medidas del presidente Sánchez. A lo mejor están otras 110, nos enseñó las 110 primeras, que ha vuelto a ser una especie de... Yo pensé que solo hacían despedida de soltero los viernes. Todos los viernes una despedida de soltero. Y yo decía, ¿cómo vamos a superar esa resaca? Porque luego la resaca, las despedidas las pagamos todos, ¿no? Pero me he dado cuenta que también los miércoles. Ayer, esta semana, vamos a tener dos despedidas de soltero. La de ayer, presentando 110 medidas que van a costar a los españoles 60.000 millones, dicen que solo van a subir los impuestos a los que más ganan. Nos lo van a subir a todos. Si ya lo sabemos, solo 60.000 millones de euros. Y la de mañana, que tenemos otra nueva despedida de soltero, un gobierno que ha sido incapaz de sacar una oposición, que la ley le obliga a sacar la oferta de empleo público antes del 31 de diciembre, la saca mañana, supuestamente. Se ha retrasado unos 3 meses y, hombre, podía haber sacado alguna oposición en estos 9 meses. La mejor forma de que no te recurran a una oposición es no sacándola. Pero bueno, es muy típico de los últimos gobiernos socialistas celebrar despedida de solteros. Sobre lo que aprobó ayer el Parlamento Europeo, no sé qué recorrido tiene, si es ahora la Comisión o el Consejo. Hombre, yo creo que viéndolo aprobado ya el Parlamento, ¿no?, que es la Cámara por excelencia europea, pues yo lógicamente la Comisión lo hace suyo y yo no sé cuál, yo no conozco demasiado bien las instituciones europeas, pero yo entiendo que ya lo hace suyo y que se reflejará a partir de los próximos periodos presupuestarios. Sí, quería preguntarle si se han dado ya algún paso de esa comisión de expertos periodistas que van a organizar los dos debates electorales que se incluyen en el Estatuto del Alto Cargo. No, tenemos que nombrar, sabe que el órgano competente en materia electoral, la consejería competente, tiene que nombrar solo al presidente, ¿no? El resto de los órganos, de los miembros, perdón, de la comisión, los nombra el propio medio, ¿no? El propio medio. Y nos reservamos, pero hombre, queremos hacerlo de forma consensuada, ¿no? Que el presidente de esa comisión, que tiene que ser también profesional de los medios de comunicación, pues sea alguien que le parezca bien a los medios y nos gustaría que le parezca bien a los partidos políticos, a los grupos políticos más que a los partidos, porque cada vez hay más partidos, a los grupos políticos de la Cámara, que es los que tienen que debatir, ¿no?, los que tienen la obligación de debatir por ley. Sobre este... ¿Hay algún resquicio para que no se acaben celebrando los debates? La ley hay que cumplirla. Yo entiendo que las leyes se cumplen. En Castilla y León se han cumplido siempre. En otros territorios están acostumbrados, parece, a no cumplirlas, pero aquí siempre se han cumplido. Eso, la ley deja muy claro, la ley del Estatuto del Alto Cargo, que se tienen que celebrar 2 debates durante los 15 días que dura la campaña electoral, que debe crearse una comisión por profesionales, 2 debates entre los candidatos que tengan representación en este momento en las Cortes de Castilla y León, que la comisión tiene que estar formada por profesionales de los medios de comunicación. Hemos hecho una comisión amplísima para que estuviesen todos representados y no hay más. Entiendo yo que no hay más cera que la que arde. No hay por qué tener ninguna duda, de verdad, se lo digo sinceramente. ¿Y qué ocurre si no se da? ¿Hay algún resquicio de...? Le quería preguntar, ¿esto es materia de junta electoral? Claro, claro. Igual que si se hace una cosa que no se puede hacer durante la precampaña o campaña, la junta electoral te llama la atención o te sanciona, ¿no? Será la junta, si no se dan y lógicamente alguien lo denuncia, lógicamente la junta electoral tiene que tomar cartas en el asunto. Pero no entiendo la duda. Alguien, es que cuando ustedes preguntan es por algo. Es decir, ¿alguien se ha negado? De momento no. Ah, bueno. No, pues que ya cuando empiezan así, yo me tiro a la piscina y meto la pata luego. Y me decís, pero se han negado todos. Bueno, si se han negado todos... No, hombre, no. Yo creo que es bueno, es positivo. Se debería haber hecho antes que se celebren debates electorales. Sí, volví...
Bueno, porque cada cosa en su tiempo. ¿Por qué no se hizo antes, usted que es muy seguidora de este asunto, el decreto ley del Toro de la Vega? ¿Por qué tardamos tanto? Porque las cosas tienen su momento. Mire, hace 40 años, cuando se inicia afortunadamente la etapa democrática en este país, pues no se hablaba de debates electorales. Fíjese lo que tardaron en hacerse debates electorales en la época del presidente González, ¿no? Fueron los primeros que se hicieron entre el presidente González y José María Aznar, ¿no? Es decir, y no participaban otros partidos de la Cámara, luego se fue ampliando. Es decir, no había, bueno, como no había tradición de primarias en los partidos, como no había tradición de muchas cosas que luego se han ido cambiando. Lógicamente, si queremos prestigiar, que falta hace a la gente que trabajamos en política, que falta hace, yo creo que lo primero, y queremos acercarnos más a los ciudadanos, y queremos recuperar la confianza que tienen los ciudadanos, pues hay que poner en marcha medidas de calidad democrática y de regeneración democrática. Y fue en esa ley, en la ley del Estatuto de Alto Cargo, que es cierto que algunos votaron en contra. Yo no sé si es que no les gustaban los debates, si no les gustaban las limitaciones de mandatos, si no les gustaban las puertas giratorias. Incluso algún grupo llegó a decir que nos iba a llevar al Constitucional, luego se lo olvidó y no nos ha llevado, ¿no? Porque era inconstitucional, no me digan por qué. Bueno, pues decidimos meter entre esas medidas la obligación de que haya debates, que curiosamente no la hay a nivel nacional. No la hay a nivel nacional. La ley electoral regula la posibilidad de que haya debates, pero no hay obligación de que haya debates. O sea, es de las pocas comunidades autónomas que lo elevamos a rango de ley para que, bueno, una ley protegiese ese derecho que tienen los ciudadanos a conocer a sus candidatos, porque en definitiva es un derecho de los ciudadanos, ¿no? Sí, volviendo al tema de la España vacía, Sánchez anunció en Segovia que mañana se aprobarán las directrices de esa estrategia nacional. Y en segundo lugar, volviendo a la pregunta de mi compañero, si tiene pensado algún representante de la Junta participar en esa manifestación del domingo en Madrid. Vamos a ver, anunció que se van a aprobar las directrices después de que llevamos 2 años y medio con esto. El anterior gobierno ya dejó las directrices aprobadas. Les recuerdo que esto surge de una conferencia de presidentes, de la última conferencia de presidentes que ha habido, que fue la que presidió el presidente Rajoy. En fin, a nosotros nos aseguraron que se iba a aprobar la estrategia en abril. Ayer ya vi que ya no era la estrategia, las directrices. Eso no es nada. Mire, las directrices se las digo yo ahora mismo, sin haber leído las directrices que va a aprobar. Primero, atraer población. ¿Cómo? Mejorando la integración social, cultural de los inmigrantes. Segundo, facilitar la emancipación de jóvenes. ¿Cómo? A través de más empleo y acceso a la vivienda. Porque si se emancipan y forman pareja, podrán decir libremente si quieren o no tener hijos. Tercero, políticas fiscales de apoyo a las parejas y a las familias. Cuarto, mantener y mejorar los servicios en el medio rural. Es que si esas van a ser las directrices. Yo creo que ya era hora de aprobar la estrategia, ¿no? Sí, sobre la presencia del gobierno regional en la manifestación. El gobierno como tal, el gobierno no va a ir a la manifestación. Ni este gobierno ni ninguno de los gobiernos de las ciudades que han promovido esta manifestación. A título personal, yo leía hoy que, por ejemplo, la presidenta de la Diputación de Palencia lo ha dicho, ya va a título personal, me parece muy bien, ¿no? Yo estoy de acuerdo con la manifestación. Yo, por otras razones también personales, no puedo estar, pero estoy de acuerdo con la manifestación. Que se oiga la España vacía es bueno. Mejor, no que se oiga, que se escuche. Quería preguntarle un poco su valoración, porque hoy el candidato de Ciudadanos ha acudido al juzgado, como usted más o menos le había recomendado, entonces no sé si tiene alguna... Me hace mucho caso, solo puedo decir que me hace mucho caso. Pedí que dimitiese la candidata al ayuntamiento, dimitió a las 24 horas, bueno, se ve que
que me siguen bastante bien. Luego pedí que emitiese Luis Fuentes, está a punto, le quedan 15 minutos o 20, y luego le dije que fuese al juzgado, y me dijo, a Igea, me dijo, no, que vaya él, digo, pero si tú estuviste en la puerta del juzgado el domingo de Marras a las 2:30, que lo sabemos, porque le vio un miembro de mi equipo en la puerta, él es el que tiene que ir, es el que sabe, ¿por qué fue a la puerta del juzgado el domingo? Algo iba a presentar. ¿Qué llamada recibió para no presentarlo? ¿Quién dio la orden de que se hiciese eso? ¿Quién conocía que se estaba haciendo eso? Pero me parece muy bien, sobre todo, que me sigan y que me hagan caso. Yo siempre he sido un hombre de centro, ellos que, bueno, yo no sé qué son ahora, pero que son de centro. Me he enterado que un miembro de Ciudadanos iba a dar una, que ha dimitido recientemente, iba a dar una conferencia en Argentina. Supongo que no será de calidad democrática en los procesos electorales, ¿no? Es que lo he leído hoy, pero vamos, que me parece bien que me hagan caso. Ha mencionado el Toro de la Vega. Sí. No sé si en estos tiempos de campaña teme, sí, de alguna manera que se pueda producir una vuelta atrás en esa medida que impulsó usted, dado que, bueno, hay partidos que exacerban las tradiciones, etcétera, y si eso a mecha puede prender hasta el punto de que se dé vuelta atrás a eso. Mire, hay cosas que tienen que estar, la mayoría de las cosas que se hacen en política tienen que estar por encima de las campañas electorales. Les recuerdo que el decreto ley que suprimió el Toro de la Vega se hizo 15 días antes de unas elecciones generales. 15 días antes. ¿Sabe cuál fue el resultado del Partido Popular en Tordesillas en aquellas elecciones? Les invito a mirarlo. Superamos el 50% de los votos. El 50%. Hay cosas que hay que hacer por encima de los procesos electorales, cosas que son razonables. No buscamos la fecha adrede, que fuese 15 días antes, o sea, de las elecciones generales, pero fue 15 días antes. Mírenlo, fue en junio y las elecciones fueron a mediados de junio, veintitantos de junio. La segunda, no lo buscamos. Les recuerdo que habíamos estado un año trabajando con muchos colectivos para buscar una salida. Bueno, aquella salida que ya estaba casi encauzada, vamos a olvidarnos, no pudo ser. Y entonces decidimos, como se echaba el tiempo encima, aprobar un decreto ley que convalidó las Cortes en junio, 15 o 20 días antes. Pues a los 15 o 20 días, que todo el mundo pensaba el desastre en Tordesillas, sacó el Partido Popular más del 50% de los votos en aquellas elecciones generales. No es un problema de riesgo. Mire, lo que pasa es que se ha puesto ahora de moda tener un taurino en tus listas. Bien, me parece bien. Unos ponen un taurino, otros militares. Cualquier día veremos algún cura, pero se ha puesto de moda. ¿Qué vamos a hacer? Me parece bien, ¿eh? Ojo, me parece muy bien que se fiche a gente independiente, ¿eh? O sea que, como me conocen, entiendan mi broma. Me parece muy bien que se fiche a gente independiente. Pero estarán conmigo que algunos parece que van a tomar perejil de nuevo, en vez de presentarse unas elecciones, ¿no? Pero me parece estupendo y estoy de acuerdo con que se fiche a gente independiente. Pero si no, si me permiten un poco estas cosas, porque si no esto es muy serio. Veo a todo el mundo muy serio. No me pregunta ni la cumpleañera. Que estaba deseando felicitarla, pero no hay forma. Pero no me pregunta. Sí, ya que no pregunta la cumpleañera. Sí, sí, no, sí, a mí me encanta que me pregunten, pero es que, si me permiten, su compañera de ABC siempre pregunta, como todos ustedes. Y digo, hoy la felicito en público. Pues no ha habido forma. Hoy no quiere saber nada, ni siquiera del Toro de la Vega, vaya. Nada. Anunció hace poco que para finales de marzo o muy principios de abril se iba a convocar la conferencia de alcaldes. No sé si tenemos fecha ya. No tenemos fecha, pero ya tenemos. Ahí sí que hemos avanzado mucho, ya tenemos la respuesta de todos. Está a punto de cerrar el presidente. Queríamos también que pasase el periodo electoral. No nos queremos meter. Uy, el periodo electoral. El periodo parlamentario. No nos queremos meter en periodo electoral, lógicamente, ni de generales. Entonces, la idea es hacerlo antes
de que empiece la campaña de las generales, ¿no? Es la constitución formal para dejarla ya constituida y que con el nuevo gobierno empiece a funcionar, empiece a andar, ¿no? Y no es un poco... Ya pregunto. Y no es un poco tarde, teniendo en cuenta que hay elecciones municipales precisamente en el mes de mayo. Sí, pero es la que, es cuando ha caído. Es decir, nosotros es conferencia de alcaldes, no de los alcaldes actuales, de los que estén. Habrá elecciones municipales, pero de esas elecciones surgirán alcaldes. Entonces, la conferencia de alcaldes. Da igual, ha caído en estas fechas. El Parlamento, fíjese, ayer aprobamos, ¿cuántas leyes aprobamos ayer? 4, 5, 6 leyes. Es decir, el Parlamento ha tenido mucha presión, ha habido muchas leyes. Bueno, pero siempre tiene que haber alcaldes, da igual que venga uno, que venga otro, ¿no? Pero es bueno, yo creo, constituirla porque ya se pone en marcha, entiendo yo, que se pondrá en marcha con el nuevo gobierno en cuanto tome posesión. Y felicidades ahora, de verdad, ¿eh? Sí, hablaba de las leyes que se aprobaban ayer. Que hablaba de las leyes, sí, que se habían aprobado en este último pleno de las Cortes. Teniendo en cuenta que la disolución es para la próxima semana ya oficialmente, ¿considera que hay alguna ley que, o echa en falta alguna ley que debería haberse aprobado en esta legislatura? Sí. Sí. ¿Sabe usted la respuesta? Acabe la pregunta. Sí, que se hubiese culminado la ordenación del territorio. Es decir, no es ni medio normal que 1.600.000 personas que viven en Castilla y León tengan el territorio ya ordenado, según la ley que consensuamos con el Partido Socialista hace más de 5 años, va para 6, y que 800.000 no lo tengan ordenado. ¿Por qué? Por un capricho. Nadie ha explicado por qué. Si estaba pactado. Mire, lo pactamos un secretario general, el primer pacto, otro del PSOE, del Partido Socialista, otro secretario general, el segundo pacto, la gestora del PSOE, que hubo un momento una gestora, el señor Tudanca, firmó en el arranque de legislatura, el 25 de julio de 2015, firmó unos acuerdos, entre los que aparecía impulsar la ordenación del territorio en el ámbito rural, para lo que quedaba. Y, ojo, y alguna de las leyes aprobadas, de las 6, ya Tudanca era secretario del Partido Socialista. A mí no me vale la explicación, que no estaban las Cortes, pero ya era secretario. La de las áreas funcionales estables. A mí no me vale decir, yo es que siempre estuve en contra, como en contra. Entonces, en un momento, después de un año y pico trabajando, se ha quedado allí congelada, yo lo siento. Y digo por un capricho, porque nadie ha presentado un modelo alternativo. Yo lo siento mucho, no por el gobierno de Castilla y León, lo siento mucho por Castilla y León. Esta comunidad necesita una ordenación ya. Si queremos mantener nuestros 2.248 municipios, los más de 2.000 entidades locales menores, si queremos mantener eso, les tenemos que hacer más fuertes a través de un modelo de ordenación que es el que aprobamos y consensuamos con ellos. Porque unidos son más fuertes. Si no, el aire de los tiempos, pues sopla por donde sopla. Y es que no presentan un modelo alternativo. Es el no por el no. ¿Qué van a hacer el gobierno que surja de las elecciones? ¿Derogar 6 leyes? Bueno, lo pueden hacer. Pero para derogar 6 leyes hay que presentar un modelo alternativo. Tú presentas el modelo y en las disposiciones adicionales pone queda derogada, 6 deroga. Pero ojo, no solo eso. ¿Y qué hacen con las mancomunidades de interés general que se han creado y se están creando? Por ejemplo, la de Valladolid. Además, el alcalde lo está impulsando decididamente, lo saben los que cubren información de Valladolid, no solo autonómica. ¿Qué hacen con esa mancomunidad? Ha sido una cabezonería que ha perjudicado, una cabezonería del señor Tudanca, que ha perjudicado especialmente al medio rural de Castilla y León. Porque en esa ley se garantizaban los servicios en el medio rural de Castilla y León. Esa ley que está paralizada en las Cortes, los dos primeros artículos que hacían eran garantizar los servicios en el medio rural de Castilla y León, los servicios que presta la Junta. Escuelas con 4 niños, garantizarlo por ley, blindarlo por ley. Consultorios locales, todos los que hay ahora,
una media de 15 por cada zona básica de salud. Es decir, lo blindábamos por ley. Pues no, no ha querido. Ojo, seguro que alguna responsabilidad tenemos los demás, ¿eh? Porque cuando una negociación no arranca, seguro que es culpa de las dos partes. Pero le aseguro que hemos dedicado muchas horas, ¿eh? Y lo siento por Castilla y León, porque es necesaria para Castilla y León. Pero esa contestación la sabía usted. Más cosas. Ha hablado antes de los partidos que incorporan taurinos en sus listas. Sí. Yo intuyo que se estaba refiriendo a Vox. No, a todos. Ajá. Si todos, vamos a ver, todos están incorporando. Ciudadanos, Vox, el Partido Popular, que no me parece mal. Que yo sepa, todos están incorporando. Me parece bien. Hubo un taurino muy famoso hace mil años. No sé en qué época fue, que llegó a ser gobernador civil. A mí, un torero, estoy hablando de hace, antes de la dictadura. Me tendría que acordar, porque yo soy taurino, pero no me acuerdo. O sea, que a mí me parece bien, pero estarán conmigo o no, que se ha puesto de moda. Taurinos, militares, pues eso, tertulianos, periodistas, porque, ojo, militares ha habido siempre. En las primeras listas del presidente González había un militar, un comandante de la UMD, de la Unión Militar Democrática. No recuerdo cómo se llamaba, pero seguro. O sea, militares ha habido siempre. Podemos, a ver, fue el primero antes que vos. Pero algunos anima mucho y se ha arrancado. Pero me parece bien, y me parece bien que haya periodistas, seguramente lo harán mejor que muchos políticos, y que haya gente que tertuliano, es que me parece estupendo, es que me parece, de verdad, se lo digo sinceramente, creo que es bueno para la política, es decir, creo que es bueno. ¿Cómo valora el vídeo que ha salido estos días sobre dos responsables de Vox Valladolid cantando el Cara al Sol en la calle? No lo he visto, pero me parece fatal, ¿eh? No lo he visto, no lo puedo valorar porque no lo he visto, pero me parece horrible, no me gusta nada, se lo digo sinceramente, nada, no poco ni mucho, nada. Es decir, mire, ay Dios, uno puede ser ultraconservador, ¿por qué no? Pero tardofranquista, que estamos hablando de una dictadura, no me gusta nada. ¿Que sean ultraconservadores? Bueno, ¿por qué no puede ser un ultraconservador? Pero esto ya no es ultraconservador. Lo de cantar el Cara al Sol, que me dice usted, me lo han contado, no lo he visto, ¿eh? Que me dice usted que sale en un vídeo, tal. Esto es otra cosa, ¿eh? Esto, y por ser fino digo tardofranquista. Eso ya, mire, por Dios, si algo hemos hecho bien en este país en los últimos 80 años es, aunque han sido incapaces de desenterrarle, todo hay que decirlo, y no están las 110 primeras medidas, se ve que ha tirado ya la toalla. Si algo hemos hecho bien ha sido enterrar el franquismo. Fue la época más negra de este país, la dictadura. Se lo digo sinceramente. Añorar eso, fatal. Pero no he visto el vídeo, ¿eh? Yo no tengo tanto tiempo como ustedes para estar pendiente de las redes. Yo el vídeo no a lo mejor ha salido en las televisiones y no me he enterado. Ah, pues no me he enterado. Se ve que tampoco veo la tele. No, no, sí que me han hablado del vídeo, pero me parece fatal. Me parece fatal. Más cosas. Sí, otro vídeo, el del matadero de Ávila. El del matadero de Ávila. No sé si la Junta ha tomado alguna decisión, se ha cerrado. Y es el segundo caso denunciado en no mucho tiempo sobre un matadero. En este caso fue en la provincia de Segovia. Sí. No sé si está pasando sí. Algo. No, no pasando, pues que la ley no cumple las normas de bienestar animal. Hay normas reguladas en materia de bienestar animal. Y hay gente que no la cumple. Entonces la Junta lo que ha hecho inmediatamente, en cuanto supimos de los hechos, pues iniciar un proceso, un expediente
administrativo, que lo denunciaron, yo creo que fueron ustedes en su medio, creo, hemos empezado un expediente administrativo desde Sanidad. Yo tengo mis dudas si también está actuando, no lo sé, pero es lógico que no sepa. El Seprona, no lo sé, puede estar actuando, pero no lo sé. Pero nosotros hemos iniciado un expediente administrativo y le diremos como ya sé que parece que la empresa ha pedido perdón, pero lo que hay que hacer no es pedir perdón después de hacerlo, es no hacerlo, ¿no? Más cosas. Sí, volviendo al Consejo de Gobierno, a los asuntos, vamos, no sé si después de esta oferta de empleo público aprobada para SACIL, ¿qué tasa de temporalidad queda? No sé si tiene el dato. No me sé ese dato, no. Hemos reducido mucho la tasa de temporalidad. Piense que se incrementó mucho durante la crisis porque no había tasa de reposición, es decir, nos impedían sacar plazas. Claro, si te impiden sacar plazas, tienes que cubrirla con interinos, ¿no? Y claro, la crisis ha sido larga y dura. Todo eso ha hecho que se crease una bolsa de interino, pero desde el 2016, con todo lo que hemos sacado, los datos que les decía, y yo creo que tienen ahí el cuadro, se ha reducido mucho, no lo sé, pero estoy seguro que pues, podemos hablar, podemos dirigirnos a la Consejería de Sanidad y que nos den ese dato y se le pasamos. ¿Alguna cosa más? Bueno, entonces lo dicho. Ahora ya sin micrófonos. Ya que he decidido salir de la sombra, denme 100 días de gracia. Muchas gracias.